Muy buenas tardes y bienvenidos a Conexión Diabetes, este especial que estamos haciendo todas las semanas desde que arrancó este año 2021 para acercarnos a la actualidad en diabetes, para hablar con los protagonistas y para tener el pulso real de la actualidad, una actualidad que viene marcada sin lugar a dudas por la situación de pandemia que estamos viviendo. Y este va a ser el eje transversal y principal de este Conexión en Diabetes, puesto que hoy tengo el gusto de saludaros y agradecerle públicamente que esté con nosotros del presidente de la Sociedad Española de Diabetes, Antonio Pérez, el doctor Antonio Pérez, al que le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Ángel. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido a Conexión Diabetes, este especial de Canal Diabetes, justo en la semana en la que la Sociedad Española de Diabetes ha hecho público un comunicado importante en relación a cuál está siendo la situación de gestión y control de las personas con diabetes en este marco que empezó en febrero o marzo del año pasado y que se cumple, estamos a punto de cumplir un año de pandemia y que empezamos a tener información real de cómo está siendo esa gestión y ese control de las personas con diabetes. A grandes rasgos, Antonio, ¿cómo es la situación en estos momentos? Pues yo te diría que muy heterogénea y muy heterogénea también en relación con la heterogeneidad de las personas con diabetes. Es decir, no es lo mismo la situación de una persona con diabetes tipo 1 en el que tiene grandes herramientas que él sabe pues utilizar para mantener un control adecuado, pues y el lado contrario, pues tendríamos personas mayores en las que no han recibido pues una educación adecuada y que el sistema que tenían de control, como era pues las visitas médicas y las exploraciones analíticas, realmente se han interrumpido. Por tanto, yo creo que globalmente, en volumen, diríamos que realmente tenemos un problema asistencial importante que no es exclusivo de los pacientes con diabetes, sino de todas las crónicas. Y yo, si tuviera que decir algo, es pues esta, el realmente la discontinuidad asistencial que hemos vivido durante todos estos meses. En la nota de prensa se hablaba ayer, en la comunicación oficial de la Sociedad Española de Diabetes, de un aspecto negativo. Se hablaba en general de tasas de control y de gestión, y en la línea de lo que estaba comentando, negativas. ¿Tan mal está la situación como para advertir de esta situación? Hombre, yo creo que sí, porque además, claro, hay ciertos datos, incluso publicados, que hacen referencia a un subgrupo muy reducido de pacientes con diabetes tipo 1, que, como decía antes, pues tienen una buena educación, instrucción para manejarse en la diabetes, tienen herramientas que les permiten evaluar su control y que realmente, pues a veces eso es lo que se vende más y aparece más en los medios, pero después tenemos todo el otro gran volumen que realmente, bueno, pues se ha perdido totalmente la asistencia. Entonces, bueno, pues en estos pacientes realmente en este momento pues estamos viendo las consecuencias, es decir, se ha diagnosticado mucho menos pacientes con diabetes tipo 2, con lo cual ya vendremos las consecuencias, las estamos viendo y las veremos próximamente. Y bueno, pues esto no es de extrañarnos cuando realmente ha habido la situación que tenemos en este momento, bien por el efecto directo de lo que sería la pandemia en cuanto a la infección y las consecuencias en cuanto al confinamiento que afectan directamente pues al tratamiento de muchas de estas personas. Y después, pues bueno, pues el que haya habido, pues que nos han hecho analíticas y especialmente las personas que no tenían, no se monitorizan el control en su casa, pues realmente no tenían oportunidad de valorar cómo están controlados y, por tanto, tampoco de modificar el tratamiento. Nos hablaban ayer en esa nota de prensa que estudios, por ejemplo, en Estados Unidos se asegura que el 46% de las personas con diabetes han referido dificultades para gestionar su manejo de la diabetes y que alrededor del 25% hay un aumento en la frecuencia de los niveles altos de glucemia, en la variabilidad de la misma. Es decir, pongámonos en la situación de que hiciéramos una fotografía global de la diabetes en general, porque evidentemente, como bien sabemos, la diabetes tiene sus nombres y apellidos, es una enfermedad muy individual, pero si hacemos esa visión global, nos damos cuenta de que esta situación pandémica está afectando directamente a los indicadores de la diabetes, ¿no? Estos estudios así lo confirman. Así es decir, y no cabía esperar otra cosa, es decir, si realmente tenemos aspectos que dificultan el tratamiento, como es la dieta y el ejercicio, esto lógicamente es más en unas personas con otras, y eso le unimos por la situación de estrés, ansiedad,
que representa esta situación y que nos afecta a todos, pero por supuesto a personas a veces mayores y con más dificultades, pues esto es superior. Y simplemente yo diría, a ver, esto ha sido una irregularidad en la vida y cualquier irregularidad requiere que se hagan ajustes. Si no se han podido hacer esos ajustes, pues lógicamente el resultado final ha de ser pues que el control no es el adecuado. Si nos ponemos en clave de diabetes tipo 2, me ha parecido escucharle que nos ha comentado que se han producido menos diagnósticos al haber vivido esta situación con, primero entiendo, el miedo social que había a acudir a los centros de salud y un poco también por esta dejación, ¿no?, de estar en casa. Posiblemente estemos ante un escenario donde se hayan producido muchos más debuts en diabetes tipo 2 y se hayan diagnosticado menos, ¿es por esto? Exactamente, es decir, y eso tenemos un estudio, que tenemos un estudio reciente que aún está publicado online de Reino Unido, en el que, bueno, pues el diagnóstico se ha dejado de hacer en un porcentaje elevadísimo de pacientes, es decir, que estamos hablando de tasas de un 70% menos respecto al año previo en los mismos meses. Esto puede representar que se hayan diagnosticado en el Reino Unido unos 45 menos casos de diabetes. Por tanto, es un problema importante que, bueno, no se dejarán diagnosticar, pero lo diagnosticaremos más tarde y en lugar de diagnosticarlo pues, con glicemias moderadas, lo vamos a entrar, que es lo que nos estamos encontrando ya actualmente, que, bueno, pues vemos pacientes que vienen con glicemias de 300, 400 o hemoglobina glicosilada de 12-14%, que eso no es habitual. Pero, obviamente, se retrasa el diagnóstico y la enfermedad va progresando y esto es la consecuencia lógica. Y en el caso de diabetes tipo 1, me gustaría confirmar, hemos leído durante la pandemia que los debuts, sobre todo de los niños, estaban siendo debuts quizás más disparados. Las glucemias en las que los niños ingresaban con una diabetes recién diagnosticada eran más preocupantes. ¿Le consta a usted esto también? No tengo datos realmente como puedo tener de la diabetes tipo 2, pero es lógico pensar así. Es decir, cuando realmente hay miedo o dificultades de acceder al sistema sanitario, pues evidentemente todos retrasamos pues, ciertas consultas. Bueno, pues en el caso del diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, mientras los síntomas son pues, más moderados y que probablemente hubieran llevado a una consulta, seguro que se ha retrasado en muchos casos pensando, bueno, pues que a ver si no pasa nada y me evito tener que ir a un hospital para valorarlo, con lo cual es muy lógico que esto sea así. Aprovechando su presencia, también me gustaría hablar en general del COVID, de estas nuevas informaciones globales que tenemos y de las que poco hemos escuchado en relación a la diabetes. Hablo, por ejemplo, de las últimas variantes del virus. Se habla de la variante brasileña, de la sudafricana. El virus está mutando. ¿Estas mutaciones tienen que ser tenidas en cuenta por la población con diabetes de alguna manera? ¿Cambia algo esa información previa que teníamos o en general nos afectaría como al resto de la sociedad, que son variantes más contagiosas, o hay alguna peculiaridad en diabetes a destacar? Yo que conozca y que tenga información, no hay una peculiaridad especial, si exceptuamos, pues lógicamente que si globalmente la población con diabetes es de más riesgo, evidentemente, pues estas mutaciones y si realmente el contagio es superior, pues evidentemente tendremos en paralelo pues las consecuencias de la infección. Pero no tengo ningún dato de ningún aspecto que realmente pues el contagio o la gravedad tenga que ser específicamente diferente en las poblaciones con diabetes. Sin duda es una noticia tranquilizadora. Si hablamos de vacunas, ¿son seguras las vacunas para las personas con diabetes? Entiendo que es una pregunta que se está haciendo mucha gente ahora mismo. Se la hace en general en la sociedad, pero para las personas con diabetes, ¿las vacunas que hay ahora mismo son seguras o hay alguna más recomendable para el colectivo de personas con diabetes que otra? Yo globalmente diría que son no seguras, sino muy seguras. Y obviamente, pues animaría a todo el mundo a que realmente, pues bueno, cuando le corresponda por la distribución que tenemos en cuanto a realizarlas, pues se vacunen. Es decir, que yo creo que no hay que tener ningún miedo. Evidentemente no tenemos la experiencia que podemos tener por la de la gripe, pero todos los datos que tenemos es que son realmente vacunas muy seguras y muy eficaces todas las que tenemos, con pequeñas diferencias entre ellas. Y por tanto, yo creo que en este momento hemos de valorarlas como seguras o muy seguras y eficaces. Y por tanto,
probablemente no importa tanto cuál sea, sino el que realmente se pueda vacunar al mayor número de personas posibles. Y en el caso de la diabetes, pues por ser un grupo de riesgo, pues cuanto antes mejor. Precisamente por eso lo quería preguntar. Esta semana hemos escuchado a la Federación Española de Diabetes, la federación que representa las asociaciones de pacientes en nuestro país, reunirse con el Ministerio de Sanidad y le ha pedido que el colectivo de personas con diabetes sea tenido en cuenta como personas de riesgo sensible en la próxima tanda de vacunación. Entiendo que sí, ¿no? Que las personas con diabetes deberían estar ya en estas fases próximas de vacunación, ¿o no es necesario? Hombre, yo creo que sí. Es decir, como grupo tenemos que considerarlo así. Lo que pasa es que, pues bueno, realmente hay tantos grupos. Hoy leía, por ejemplo, de la Sociedad Europea, pues los pacientes con enfermedades tiroideas, que también lo pedían. Es decir, que yo creo que es un tema en el que todos debemos de ir pues con cierta cautela. Es decir, evidentemente, yo creo que hay las personas que tienen que decidir tienen en cuenta, yo creo que están muy bien identificados los grupos de riesgo y, por tanto, no es una tarea fácil y no debemos complicarla más allá de lo necesario. Simplemente recordar que la población con diabetes es una población de alto riesgo y que dentro de todos los colectivos de alto riesgo pues deben tenerse en cuenta y deberían vacunarse cuando corresponde. También es verdad pues que no todos los pacientes con diabetes tienen el mismo riesgo. Y, pues bueno, pues entonces, como es una población heterogénea, a lo mejor si vamos y especificamos tanto, tendríamos que hacer pues clasificación dentro de los pacientes con diabetes. Porque, por ejemplo, claro, si los obesos también es una situación de riesgo. El porcentaje que tenemos de pacientes pues con diabetes con obesidad es muy elevado. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pues también tendríamos aquí. Los que tienen más de 70 o de 80 años. Por tanto, habría que hacer una subclasificación. Yo creo que es un tema difícil. Lo importante es que tengamos muchas vacunas y yo creo que a las personas que tienen la responsabilidad de pues hacer el escalonamiento de vacunación debemos darle la confianza para que, considerando pues y después de informar pues que la población con diabetes se debe tener en cuenta como de alto riesgo, hagan su trabajo lo mejor posible. Evidentemente falta bibliografía por todos los lados porque vamos haciendo esto prácticamente en tiempo real, ¿no? Lo hemos vivido, la aparición del virus, el desarrollo de la vacuna, etcétera. Pero ¿hay algún tipo de información o estudios sobre el impacto de la vacuna a nivel glucémico? Es decir, ¿produce algún tipo de impacto? A ver, seguro que lo produce. Es decir, y estoy seguro que va muy en relación, aunque no tengamos datos, pero y va muy en relación pues con los efectos secundarios leves que habitualmente suele tener la vacuna. Es decir, que realmente, pues si hay algo de febrícula o hay un cierto malestar que habitualmente no va más allá de horas, realmente, pues como cualquier otra situación que el paciente con diabetes pueda sufrir, que es un resfriado o cualquier situación que conlleve un malestar en su vida, puede aumentar la glicemia. Por tanto, la recomendación sería que en las primeras 24 horas, especialmente después de la vacunación, se mire la glicemia porque es posible que esto pueda ocurrir. Pero que yo tenga información, no hay ningún dato preocupante más allá de esta situación. Antonio, una última pregunta que además es de actualidad de hoy mismo. Hoy hemos leído un estudio que asegura que los casos graves de COVID-19, al ser evidentemente un virus que afecta un proceso inflamatorio grande, se están produciendo muchos debuts en diabetes, precisamente posterior a recuperarse de un contagio grave. ¿Hasta qué punto esto es así? ¿Qué información tenemos al respecto? A ver, de hecho, incluso hay pues, la posibilidad de que se estuviera hablando de una diabetes específica por el coronavirus, que ya hay otros coronavirus previamente que también se han sugerido y que podía ser un efecto directo a nivel pancreático. Lógicamente, esto, sabiendo que hay una situación de infección que pues ya es habitual que provoque hiperglicemia, pues tendremos que ver el comportamiento de estas diabetes no conocidas previamente que se desarrollan con la infección y ver la evolución para en el futuro podamos definir si realmente simplemente es una agravación por la infección como cualquier otra infección o es algo, una diabetes específica que pueda inducir el virus por su efecto a nivel pancreático.
Antonio Pérez, doctor Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Le agradezco mucho que haya atendido de esta forma urgente la llamada de Canal Diabetes para darnos la información real y que las personas con diabetes que puedan seguirnos tengan la información fidedigna. No sé si quiere usted añadir alguna cuestión más en relación a todas estas preguntas que le he hecho o sobre la situación que estamos viviendo. Bien, simplemente diría que retrasar más lo que sería la asistencia no es una solución. Es decir, que tenemos que poner, tanto por parte de los pacientes, pues el perder el miedo, porque si no las consecuencias también pueden ser importantes, como por el sistema sanitario, el poner todos los medios realmente para recuperar toda esa actividad que conlleva pues, la atención de una enfermedad crónica como la diabetes, si no queremos tener pues, consecuencias desfavorables a corto o medio plazo. Pues con ese mensaje nos quedamos, que fue el mensaje principal de esa comunicación que la Sociedad Española de Diabetes hizo esta semana a la sociedad civil. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Muchísimas gracias a vosotros y un placer. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a la Sociedad Española de Diabetes por estar siempre cerca de Canal Diabetes cuando se le requiere. Y a todos ustedes, simplemente cuídense, manténganse siempre bien informados, tengan la mejor información a su alcance, porque es la única manera de poder combatir realmente contra el virus. La información está clara, está compartida en todos los sitios, simplemente tenemos que cumplirla. Insisto, cuídense mucho y la semana que viene volvemos con más información. Buenas tardes.